No tan rápido, jinete. ¿Me estás siguiendo? Así es. Me quedaré aquí, en el árbol, por si me necesitas durante tu misión. Polvo no solo tiene buen ojo para los cadáveres, jinete. Síguele y encontrarás la llave. Seguir a Polvo y hallar la llave no puede ser tan fácil. Quizá tengas razón, Muerte. El futuro es un secreto que ni yo sé guardar. No reconozco este lugar. ¿Dónde me has traído? Este lugar se llama Luz Perdida. Es una avanzada, más allá de las puertas del cielo. Aquí es donde los ángeles escondieron la llave del Pozo de las Almas. ¿Por qué aquí y no en la Ciudad Blanca? Hay algunos ángeles que querrían usar la llave en su propio beneficio. Así que fue ocultada aquí, para protegerla de sus intrigas. O eso esperaban. ¿El pozo tiene poder sobre toda vida? Sí. Aunque sospecho que tu pregunta oculta algo más. Vamos, jinete. Pregunta. ¿Por qué a los cuatro se nos ocultó la existencia del pozo? Por miedo a lo que habríais hecho con ese conocimiento. No podía permitirse que los Nephilim siguieran asolando la creación. Debían permanecer muertos. ¿El pozo puede traerlos de vuelta? Llegamos a la esencia de la cuestión. Sí, el pozo es la fuente de toda vida. Ángeles, demonios, hombres, incluso Nephilim. Pero sus armas trajeron el caos. Y de este nació la corrupción. Hiciste bien en destruirlos. Debo ir solo. ¿Cuántas cosas tiene Bulgirin? Mercancía fresca.
cielo. Bienvenido a Luz Perdida, jinete. De guerrero a guerrero. ¿Te conozco? Soy Nathaniel. Luché a tu lado, a las puertas del Edén. Habría muerto de no ser por tu ayuda. No me ofende que no te acuerdes de mí. Aquel día solo pensabas en matar Nephilim. Eres de la Guardia Infernal. Lo fui. Ahora protejo la luz y al Arcángel. Os encontraréis en la Torre de Cristal. Pero algo me dice que no vienes para gozar del resplandor de mi amo. ¿Quién dejó eso? Busco una llave. Sospecho que lo que te trae no es una simple llave. Deberías consultárselo al Arcángel. Desde lo alto de la torre, ve muchas cosas. ¿Por qué dejaste la Guardia Infernal? Abaddon me envió aquí para guardar la Torre de Cristal y al Arcángel. Si la torre cayera, sería un desastre. ¿Y quién es ese arcángel? Lucien es jefe del escritorio, formado por los ángeles que anotan todo lo que él ve entre las sombras. Sus registros se guardan en el ingente archivo de la Ciudadela de Marfil. ¿Dónde está esa ciudadela? Perdida entre las nieblas. Reza por no verte obligado a visitarla. ¿Qué es este lugar? Una avanzada. Se llama Luz Perdida, por la que dejamos en la Ciudad Blanca. Aquí estamos cerca de las tinieblas. Tengo todo lo que un ángel o tú podáis necesitar.
muchas manos. Cuando estés listo, todo tuyo. Lo que quiera que busques aquí, espero que lo encuentres. El arcángel está por ahí, jinete. Quizá tenga otros asuntos. Si esos asuntos te llevan al reino de los muertos, le harías un servicio a la luz entregando este rollo. ¿Qué intereses tienes tú en este país de cadáveres? Busco a un viejo amigo. Un alma perdida. ¿Qué mejor lugar? Lleva esto al tribunal de los no muertos para que respondan a mi pregunta. Busca al que guarda el trono. Él tendrá... ¡Limpia la herida! ¡Viene!
Sales de las sombras y vienes a la luz. Te veo, jinete. Veo lo que has hecho. Las vidas que has segado. Sé por qué estás aquí. Entonces me darás la llave. Guardo la llave desde hace siglos. Es mía. No la entregaré tan fácilmente. Ahora no. La corrupción crece en nuestra ciudad y nuestros ánimos. Solo yo sigo puro. Un faro en las tinieblas. Es inútil empujarlo. No estamos del todo indefensos. Quizá no. Cuando los sellos se rompieron y las tropas infernales asolaron la tierra, se perdieron muchas reliquias divinas. Una, la vara de Arafel, podría reparar lo que ha pasado. No me atrevo a recuperar la vara. Ningún ángel que visite la tierra puede entrar en la Ciudad Blanca. Pero tú no eres un ángel. Consigue la vara y te abriré un camino hasta mi ciudadela. Allí hallarás la llave del árbol de la vida. Lo que vas a encontrar en la tierra, cuando lo veas, puede que hasta tú maldigas esa guerra. El estanque te llevará a la tierra, jinete. No te demores aquí. Si quieres la vara, tendrás que decirme dónde encontrarla. He visto mucho mientras miraba a las profundidades, pero no te lo puedo decir. El reino de los hombres se hundió en las tinieblas cuando lo invadió el ejército infernal. Desde entonces solo he tenido atisbos de la tierra, suficientes para saber que la vara de Arafel está a salvo. Es nuestra única esperanza de redención. ¿Cómo pudo corromperse una ciudad de luz? No se corrompió la ciudad, sino sus moradores. Empezó con un solo ángel, lleno de dudas y de voluntad débil. Cuando la oscuridad llamó, él le abrió las puertas. Él propagó la corrupción. El único que se dio cuenta de cómo se extendía era yo. Aunque avisé a mis hermanos de que se acercaba la tormenta, no me escucharon. Cuando estalló la nube, la ciudad de la luz sucumbió. Desde entonces han caído otros reinos. ¿Tu estanque es el único camino al reino de los hombres? Al menos el único que conozco. Agradéceselo a tus amos. Para preservar el equilibrio, el Consejo Abrasado prohibió viajar al tercer reino y destruyó los senderos que llevaban a él. Incluso el árbol de la vida ardió como leña seca. Pero tú tienes medios para viajar a la tierra. No todos obedecemos al Consejo. Muerte. Por eso tienen a sus jinetes. Hablas de este reino como si te perteneciera. Los guardias llaman a este lugar Luz Perdida, pero es aquí donde puede hallarse la luz. Yo soy su fuente. ¿Hay algo más que puedas contarme? No hasta que encuentres la vara, jinete. Entonces todo será revelado.